I am gorgeous. Watch me, my hair's like gold. Oh boy, I'm hot. I'm a millionaire, and I'm a bitch everywhere. Bienvenidos a un capítulo más de Cuídate la Cámara. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora sí, como que veo la paleta de color un poquito. Y a ti sí, o sea, vienes en Edismol, ya te dije, ¿eh? Vienes en Edismol. Ya me dijeron. O sea, por favor, corrige tu camino, hijo. Por favor, hijo. ¿Y por qué no? Ahora sí, empezamos con las guapas, porque a mí me urge presentar guapas, no porque aquí no tenga unas, ¿eh? Gracias. Dije que no, porque aquí no que las tenga unas. Pero bueno, esta es una mujer que me la he encontrado haciendo shopping en una tienda muy bonita llamada Saks. Y la verdad es guapísima, súper buena conductora y me cae muy bien. Vanessa Claudio. Y ahora también súper actriz, talentosa. Ella se llama Florencia de Saracho. Sí. Y ahora nos vamos con una mujer guapísima, gran amiga mía. A ella sí podría decir que la conozco hace muchos años, no vamos a decir cuántos porque no queremos que sepa nuestra edad. Locutora de radio, actriz, no sé, finalmente fue la maestra Cugar en Nosotros los Nobles. Y entre tantas cosas que ha hecho que la hemos visto, Mariana Brown. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbara, Mariana! ¡Híjole, Mariana! Y por ella sí no pasan los años. No, eso es igual. Y continuamos con una guapa y hermosa diseñadora de interiores que es talentosísima y es Paulina Ricardi. ¡Bravo! Oye, qué buen look, ¿eh? Porque pues yo estaba todo el tiempo concentrado en el look y sí está muy, muy, muy lindo, ¿eh? Es abuelito. Pues me encanta. Y ahora vamos con una mujer que es una gran editora, talentosa y muy guapa. Y ella viene vestida de Benito Santos. Andrea Guerrero. ¡Bravo! ¡Se te va una! Y tú también, realmente, que qué padre esto de Benito. Y me da mucho gusto que veamos y que también el público pueda, de alguna manera, disfrutar de una creación de Benito que no es vestido. ¡Bravo, Benito! Ahora vámonos con los saludos del Red Carpet y veamos quién nos quiere saludar o mentar. Es un gusto verte nuevamente, Marta Cristiana. ¡Igualmente! ¿Qué trae puesto? ¿Qué traigo puesto? Pues traigo un vestido negro, ya sabes, normal, unas botas. Y aparte tienes estilo. ¿Y cuándo tienes estilo, mi amor? Lo demás está de más. Likewise. Igualmente. Mi querido Eddie, te mando un abrazo muy grande. Y yo le pido a Dios que un día tener la suerte de encontrarte en el evento. Yo sé que va a ser el día que más bola de gente encuentre y que la gente esté mejor vestida porque vas a ver que vas a estar tú ahí. Te quiero ver pronto. Y me encantaría saber lo que trae puesto el día de hoy. Lo que traigo puesto es algo muy, muy abrigador porque tengo muchísimo frío. Pero pues, bueno, espero que les guste mi atuendo urbanito, calientito. Y pues es para, primero para mí, para que se me quite el frío, y luego para ustedes, para que me critiquen. ¿Crees que podrías compartir tu compañía celular con nosotros? Yo uso Telcel. Tú muy bien. Un saludito a Eddie Small. Por favor, Eddie, califícame bien. Ante todo, la comodidad. ¿Eres más guapa? De lo que imaginaba yo. Muchas gracias. Y te ves espectacular. Por el frío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Soy muy friolenta. Bueno, este es un modelo de un gran diseñador de piel mexicano que se llama José Sánchez. Un saludito allá a todos del foro y a Edismol, por favor. Un saludo con muchísimo cariño. Ah, vamos con Diana Bracho, que me encantó. De por sí, José Sánchez es un diseñador de piel. O sea, lo mejor, él maneja la piel como nadie. Impresionante. O sea, definitivamente es impresionante lo que hace José Sánchez. Es un gran Me encanta Diana porque fue un estreno de una obra de teatro, pero supo perfectamente bien qué ponerse. Yo digo que
me hubiera gustado verla diferente. No me gusta cómo se ve, pero por lo menos le aplaudo el hecho de que se haya tomado la molestia de ponerse un vestido de un diseñador, que haya dicho de qué venía vestida y que siga representando dignamente. Y que seguro es de ella, ¿eh? Sí. A mí me encanta el look. Sí. Si se hubiera pintado la boca roja y en lugar de botas se hubiera puesto unos tacones negros, se hubiera visto mucho mejor. Sí, sí, sí. Yo para empezar me siento rara diciéndole Diana, la señora Bracho. Siento que las dos piezas son extraordinarias. Separadas se verían divinas. El chaleco con unos pantalones de piel negros se vería espectacular. Y la falda con un suéter oversize negro también se vería espectacular. La nueva stylist que vas a contratar, mi querida señora Bracho. Son dos piezas espectaculares hechas a la perfección y creo que por separado se verían divinas. El conjunto me encanta que sea de piel. Creo que es una propuesta súper diferente a lo que se ha visto en invierno, pero sí creo que con unos zapatos más altos hubiera quedado perfecto. A mí se me hace como un poquito Star Wars, la verdad, como que juntos está como ¿no? Estoy de acuerdo con Daniela, como que arriba con algo diferente abajo, o lo de abajo con algo diferente arriba y unos tacones. Ahora, ¿por qué no vemos lo que el público en el set tiene para votar para nuestra querida Diana Bracho? Y el público en el set le va a dar una calificación de 7. ¡Bravo por el público! ¡Ay, qué bárbaros! Y ahora es el momento en el que a mí se me para el corazón y es cuando ustedes ya deben de votar en su casa y darnos qué calificación le darían a Diana Bracho. Y ahora sí, ¿me podrías dar tu calificación? Sí, le doy el 7. El 7. Raquel. Yo también me quedo con un 7. Yo también, ¿eh? 7. 7. 7. Yo 8. 8. Yo le doy un 8.5 porque es su estilo, no es una mujer fashion ni de tacones. Ella, yo la conozco muy bien, acorde a lo que es un ella. Un 8.5, y aparte me encantó tu explicación, creo que esa es muy válida. O sea, no es se como traiciona. Stick to your roots. Sí, yo un 8. 8. 8.5 como tú. 8.5. 8. 8. La verdad, yo sí le doy un 6. Un 6. Toma. Yo le pongo un 7.5 y con eso creo que está en el play safe. Pero bueno, ¿por qué no vemos ahora sí el desgraciado doctor de Eddie Small a quien desgració o benefició en el quirófano de Eddie Small? Y en este caso es Carrot Top. Y veamos qué le dice a Carrot Top. Porque lo agarró. Bueno, agarré todo. Lo agarré todo. Bueno, porque me lo pedí de pana. Bueno, pues ahí está. Bueno, no tiene remedio. Me lo hice mucho mal. Ay, parece. Híjole, mucho mal. Una noche loca en Las Vegas, así te fuiste de fiesta y al otro día operaste. Que te disfrazan en Manhattan Hearts. Exactamente. Ahora sí nos vamos con Street Style en la universidad y veamos Shushu. ¿A quién se encontró? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Sharon. Oye, ya vi que andas muy a la moda, ¿no? Por el corte de pelo. Me gusta mucho este tipo de cortes de cabellos donde tienes un lado así más corto que el otro. Cuéntame, ¿cuál es tu outfit de hoy? Mis botas que me encantan porque están muy cómodas. Con mi pantalón de mezclilla, una blusa igual como color cafecito que es de manga larga porque de repente hace como que bastante frío. Este como abriguito. Muy bien. ¿Nos puede decir la compañía telefónica que trae? Claro que sí, es Telcel. Ah, tú muy bien. ¿Ya sabe a quién tenemos que mandar un saludito? Sí. Bueno, le mandamos un saludito a Eddie. Que se porte muy bien, por favor. Pero lo que yo puedo decir es el mejor consejo, creo. Aunque ya sea una serie que pasó, toda la gente que va a la universidad vean Gossip Girl. Con eso, rico, oye, no necesitas ser rico para poderte vestir así. No necesitas ser rico. Claro. ¿Sabes qué? Creo también que cuando se presentan así, también presentan muchas inseguridades. Ay, yo siempre estoy cubiertita. Y vemos tus inseguridades. Y vemos tus inseguridades. Me gusta darle algo mejor a mi público. Ay, pues no sé, yo creo que la verdad a mí nada me gustó, pero creo que si quieren ver las inseguridades de Aldo, no dejen de, por favor, entrar ustedes. Ahora que se apagan las cámaras, a canalsony.com/cuídate y ahí podrán ver todas las inseguridades que tiene aquí mi negrito consentido. Y ahora sí, vámonos un corte, cuídense de la cámara.
Y continuamos con dos de mis consentidas. No, yo te diría con dos de mis consentidas. Y voy a decir la primera consentida antes que la otra. Y es una mujer que ama muchísimo México desde la primera vez que la conoció. Y siempre, todos los años, dice, tengo que hacer mi visita a México y a Saks y estar con las clientas y come con ellas y habla con ellas. Que sin que hacerlo. Muy linda, la verdad. Stella McCartney. Y en este caso es Gwyneth Paltrow, que estuvo en la presentación justo de otoño 2016 de la colección de Stella McCartney. Y bueno, la verdad es que es look de Stella McCartney, es Gwyneth Paltrow. Y a mí me fascina. Me fascina aparte el contraste de la suela con el negro. Lo único que no me gusta es el cabello. Es que va con ese look. Exacto. Claro, es que no le puedes poner un cabello Raquel Besudo con ese look. No. Sí, o sea, pero, no puede. Pero le falta algo. No sé si es la luz. A mí me gustó el color del pelo. No sé si me encanta. Me gusta más cuando lo trae más claro. Y qué piernas tan impecables, de verdad. Sí. Pero es que hace mucho ejercicio. A mí me encanta su look y de hecho parece Stella McCartney. Si la ves en la foto, sí parece. Alguien que quiera opinar algo diferente. Es una sorpresa. Sí. A mí me encanta. Creo que Stella siempre hace cosas increíbles y bueno, tiene el balance perfecto. Sí. O sea, no tiene ni de más ni de menos. Me encanta. Me encanta. Soy feliz con el azul eléctrico. Pues yo creo que aquí es unánime, así que el público nos diga si a ellos les gustó o no les gustó aquí en el set. ¿Qué calificación le pone el público? ¿Qué dice el público? Nos vas a romper el tímpano. No. ¿A dónde? 10, bravo. Y ahora nos vamos con la votación. El público en casa, díganos en el Twitter, arroben a Stella McCartney, a Gwyneth Paltrow. Y a su servidor, por favor, y póngale su calificación. Y ahora sí nos vamos con la calificación de Vanessa Claudio. 10. 10, me encanta. Raquel. 9. 9. Apio. 9.5. 10. 10. 10 también. 10. Un 8.5. 5. Yo quiero 10, pero quiero preguntarles a los que no le pusieron 10, ¿por qué? ¿Qué les falló? Por favor, yo creo que no están acostumbrados a ver a Gwyneth así, yo creo. No, pero me llama la atención. O sea, yo, la verdad, sí, porque el 10 para mí se me hace algo como realmente que me impacte. Sí. Okay. Esto me gusta, me gustó mucho, lo hizo súper bien. Está robando la personalidad de Disney. ¡Ay, 8! Ese es mi argumento, perra. Es que tiene travestido. A mí me encantó. Entonces yo ya 9 también. 10, sin duda. 10, totalmente. Ah, yo también 10. La verdad es que yo te voy a decir qué pasa. A ver. Si ella estuviera en la entrega de los Oscars o de los Golden Globes, le pongo 7. Le pongo 7. Si fue. Pero creo que para el look al que iba a la presentación de la colección y traer el look icónico y el color y el contraste y el pelo, hasta se lo respeto, porque ya jamás lo hubiéramos visto con ese pelo en otro evento de tipo de premiación. Entonces creo que iba perfectamente bien ad hoc, o sea, es congruente con el sitio y en todo. Entonces yo por eso es que sí le pongo el 10. No porque me hubiera sorprendido, a ver, no porque me hubiera impactado. No, pero tienes toda la congruencia. Porque es congruente. ¿Está bien? Y ahora nos vamos directo con el restaurante favorito de la señora Raquel Besudo, que hasta le pagan las cuentas ahí, por ahí me enteré. Así que, pues, comensal en DF se dedicó, como siempre, que realmente nos trae lo más rico que ofrece el país en temas gastronómicos, y fue al Chapulín, veamos. Hemos llegado a un restaurante de comida mexicana de autor que se llama El Chapulín. Veamos. Me encuentro con Nicolás Nolk, que es el sommelier, mezcalier, tequilier. ¿Y qué otra cosa? A ver, platícame. Solamente, ya nomás, con esos dos títulos, tres títulos, estoy ya muy comprometido. Oye, mil gracias por recibirnos el día de hoy aquí en El Chapulín, Hotel Presidente. Sigo fascinado. Me gusta muchísimo todo este gran esfuerzo que hizo el hotel para tener una oferta como esta. Bueno, la intención del hotel era hacer un restaurante diferente que le ofreciera a la gente realmente la cultura mexicana, no tan solo gastronómica, sino en bebidas y sobre todo en la relación con la decoración. ¿Cuál va a ser nuestro primer platillo? Pues yo creo que vamos a empezar con los tacos de lechón, un platillo emblemático. Este platillo tarda más de 24 horas en elaborarse, desde que se empieza a cortar y después se fragmenta y se pone a cocer en la salamandra y se le pone un polvo de chicharrón. Bueno, ahora estamos viendo un huachinango en un mole verde y con un risotto de elote. Sí, realmente es un platillo muy particular, muy sui generis. La chef está rescatando recetas tradicionales, pero dándole un toque de vanguardia. No podía faltar uno de los postres más mexicanos, que puede ser un delicioso buñuelo. A ver, platícame del buñuelo. Es un buñuelo tradicional con un mousse de quesillo
unas almendras, almendras confitadas, y viene acompañado con un sorbet de café de olla. Me queda clarísimo que no deben de dejar de venir aquí al restaurante Chapolín en el Hotel Presidente. Soy Jorge Aguayo y nos vemos la próxima ocasión. Lo más interesante es comida oaxaqueña, pero todo Nouvelle Cuisine. Uy, está rico. De veras muy rico, muy interesante. Uy. No, se ve delicioso. O sea, ¿qué? Cocinado de anafre, güey. Para ti. Vámonos a la sección donde quién sabe qué cosas hace Dani Magón. Sí, siempre adivina quién es la celebridad que tiene blureada la cara. Y veamos qué es de celeb y a ver si Dani Magún, para variar, adivina. Pero vela, ya está listísima. ¿Quiénes? Todos participen, ¿eh? ¿Quién? Salma. Salma Hayek. Yo también lo había pensado, Salma, pero está muy fácil. Salma. Tina Fey. No, Tina Fey. Sex and the City. Ah, Charlotte. 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 Kristen Davis. Ajá, María Rojo. Veamos, por favor, producción, quién es la celebridad. María Rojo. Para acá, Lidia. Ay, Estefa. Punto. Yo escupí el nombre de Salma, pero creo que Salma jamás se hubiera puesto el vestido rojo con el abrigo, sí, y no, los zapatos. Los zapatos. ¿Quién sabe? No, un descuido así. Y ahora sí nos vamos con una sección que sigue causando furor y que ya todo mundo me para y ya más. Yo digo, oye, ya me cambiaron por el Godín. O sea, hazme tú el favor. Bueno, veamos Godín Couture, cómo se viste la gente cuando sale de las oficinas y está en la calle en el freestyle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Luis Ríos. Ah, mucho gusto, Luis Ríos. Sí, te ves con cara de súper chambeador. Muchas gracias, tratamos de... Cuéntame, ¿qué has puesto? Pues un traje en color azul, una corbata que combina un poquito y pues mis zapatos bien ilustrados como debe de ser. Oye, ¿crees que podrías compartir tu compañía celular con nosotros? Telcel. Me encanta la gente que usa Telcel. Un saludito a todos por allá y dile, Eddie Small, dame buenas calificaciones. Dame buenas calificaciones, por favor. Saludos a Monterrey. Yo te voy a dar una buena calificación. Haces honor al Godín. Eres un Godín perfecto. Pero perfecto. La verdad es que mejor es un Godín. O sea, está bien. Oye, está cool. Sí. Creo que le falló el fitting. No, pero le falló el fitting del pantalón. Sí. Lo único que yo sí le voy a recomendar es que, por amor de Dios, arréglense la bastilla. Y si ya no tienen quien se las arregle o no quieren mandar, cómprese skinny, el traje skinny, porque tú estás flaquito y te lo pones entubadito y hasta te lo puedes, que se te vea la parte un del poquito más de marca y el pero y cool. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ver cómo se visten ustedes cuando nosotros nos vamos un corte. Cuídense de la cámara. Y la verdad es que ahora sí vamos con uno de mis guilty pleasures. Tengo que reconocerlo. Esta mujer, la amo como se viste. Sus stylists son unos genios. Le saben perfecto. Y ella se lo cree. Así es. Cecilia Suárez. O sea, me encanta el poncho oversize. Con las botas cafés, cazadoras. Con el de, o sea, y el cuello alto de tortuga. O sea, ¿qué le voy a criticar? Y el pelo cortito, justamente. A lo mejor lo único que me hubiera gustado. Sí, me lo hubiera puesto poquito yo. Al lado del, yo tengo un punto. A mí me parece. No se nota, pero si está en una alfombra de una obra de teatro y son jeans que no se alcanza a ver. Ay, yo no los veo. Creo que no sería el look adecuado. Es que yo pero no los no veo. Pero no hay manera de ver, ¿no? Pero no es importa, que porque no se, le ve. Se le ve lindo. Yo creo que a mí algo que me gusta de Cecilia Suárez, que es lo que, como bien lo comentas, es que siempre tienes una expectativa de qué es lo que va, qué es lo que va a presentar. Sí. Voy a o sea, para mí no es 10. Pero no, sí creo que... Voy a diferir contigo, Celina, porque yo sí creo que este look está apropiado para una alfombra roja de una obra de teatro, apropiado para la ocasión. Ay, aparte muy tú original. Me vas a matar más a mí, porque yo siempre que la veo a ella me recuerdo a ti. Te juro que me dan el aire. Me dicen, no, de veras. De veras, que plaquita, pelo negro, la carita. Pero ¿sabes que somos qué? Del mismo planeta. Sí son del mismo planeta. Lo que más me fascina es el cuello. Y nadie más el que ella cuello, se pone en esos cuellos. Es que porque el cuello que tiene esta mujer es le da. Otro se pone que tiene así y le sale el cuello acá. Claro. Ese cuello me da. A mí me gangrena eso. Ustedes, porque no las veo tan convencidas. Las veo medio raras. O sea, me gusta la propuesta del poncho, pero creo que los zapatos, y creo que si trae jeans, no me gusta. O sea, creo que ese pequeño detalle sí cambiaría totalmente el look.
A mí se me hacen súper difíciles los ponchos, la verdad, pero siento que lo hizo muy bien. Sí. Muy bien, muy elegante. Le agarró, sí. le amarró. Pero ¿por qué no el público nos dice, por favor, si amarró o no amarró y den su calificación? No saben qué hacer. Pues el público le amarró 9 y démosle un aplauso al público, por favor. Y ahora sí, el público en casa, díganos si ustedes hubieran ido así a una premier de teatro nueva, arroben a Ceci Suárez, arrobenme, y díganos realmente qué les pareció. Y ahora sí, Vanessa. Yo le doy un 8.5. 8.5. Mira, yo le pongo 9.5. Yo un 8. 8. Yo 9. Le pongo un 8 porque para mí le faltó un poquito más de glamour para que no se vea tan... Valle de Bravo. O sea, Valle como que yo soy más si glamurosa. Valle de Bravo. O sea, si le hubiera puesto Valle. Unas botas picudas, altas, sí, 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 o algo sí, sí, así sí. Para darle más. Sí. Pero, ay, no, 8, man. Yo le pongo 9.5. Ella me fascina. Se me hace muy ella, muy auténtica. Y no es tan extravagante. No, o sea, pero le hemos visto en looks que no, se nos sí, cae la baba. Pero también me encanta la idea de que diga yo me voy a atrever. O sea, eso claro, es lo que, eso es lo que nos fascina de ella. Siempre se atreve. No es como no, bueno, de Will como todas las demás. Sí, sí. Ah, nunca. Sí, uy, sí. Que eso me choca. Tiene sus sí. Florete. Yo le doy un 8. A mí no me encantó, pero me gusta la idea que se atreva. Pero 8. Sí, yo sería. También 8. Quiero todo lo que trae puesto, lo quiero yo. Pero no para ese evento. Ojalá y ella no para diga, quiero todo lo que Selena trae no, puesto hasta no. El marido. Pero bueno, ahora ustedes. Yo le pongo un 7, creo que 7. Sí pudo haber hecho un poquito más por 7. El evento. Yo para un look de poncho, un 9, la verdad. Un 9, le doy un buen look de poncho. Yo la verdad sí le pongo un 8 porque creo que no es el look que a mí me ha fascinado de ella. Sí. Y ahora sí nos vamos con una sección que Apio Quijano inventó y la va a presentar. Así es, bueno, pues bueno, from trendy to tremendy. Y esta vez tenemos a Axl Rose, que era una estrella en los 90s muy, muy importante, donde la gente, las mujeres... ¡Qué varias! Esto ya no lo he visto ahorita. Yo no lo he visto ahorita, yo me acuerdo de él así, así me quedé. Que sea él. No, ¿cómo crees? Yo creo que pero de veras sí es. Sí, sí es. No, ¿tú seguro? Seguro. No, seguro, seguro. ¿Cuántos años tiene ella? La edad no significa que nos debemos de abandonar. No. Y aquí no, sí. Ay, yo me abandoné. Pero ahí sí las drogas destruyen. Pero no, el porque no se le ve ningún rasgo de lo que era él. Sí, lo peor es la peluca. O sea, ya no tiene ni dimensiones. O sea, ya se, es la peluca. No, ya. Parece sombrero. También. Así es que los estamos observando también aquí en Cuídate la Cámara para que se empiecen a recuperar todos, ¿eh? Adiós, porque... ya me deprimí. Ay, cuidado. Yo fui fan de Axl Rose, no yo sé. Yo también. Yo fui de Estados Unidos, estaba enamorada y de él. Y sus tatuos y todo, y así su ese. Sí, es un shock. Cuando cantaba en calzones. Y tú tan conservada, Mariana, así no. Sí es un shock, sí es algo que no le podrías creer, porque aparte el cuerpo que tenía un hombre que llamaba muchísimo la atención, sexy, era sensual, era... Sí. Ah, ¿cómo es posible? Así pero bueno, vámonos a cosas más agradables, como Dani Mabun, que tiene gracias. Algo que presentarnos. Definitivamente es mucho más agradable, porque empiezan los avances de la primavera, por fin, la moda de caballero en Sears México. Los avances de primavera para hombre han llegado a Sears México, y yo quiero compartirlos con todos ustedes. No tengas miedo a utilizar tonos pasteles en estas épocas, como por ejemplo, este saco en un tono morado claro. Ya saben que me gusta encontrar prendas con detalles singulares, como por ejemplo, el detalle que tiene esta camisa tanto en los ojales de los botones como en la parte interior del cuello. Obviamente sabemos que los pantalones caquis para la primavera y el verano son ideales, pero en esta ocasión los remangué en la parte de abajo. Lo combiné con unos zapatos y un cinturón cafés que le dan el toque final de perfección. Una vez más encontramos que el estampado de las flores predomina, pero en estos tonos azules se ve muy varonil. Combiné esta playera con unos chinos azul marino. Una vez más, también los doblé en la parte inferior, porque recuerden que eso está muy de moda esta temporada. Unos zapatos en un tono café, unos zapatos muy, muy, muy cómodos porque son zapatos de meter. Y para finalizar, los tirantes. Hoy en día son una prenda muy de moda que realzan mucho el look final.
¿quién dice que usar shorts es igual a ser fachosos? Unos shorts con un corte increíble, muy ceñidos al cuerpo, pero que también son muy cómodos. En esta ocasión yo los combiné con una tank top blanca con rayas en tono melón. Por encima, un saco, para hacer de este look más de vestir. Y lo combiné con unos zapatos divertidísimos, porque están confeccionados en tela de mezclilla. Y para finalizar, esta boina son el tipo de accesorios que los hombres pueden utilizar para darle un giro completo a su look. La primavera está a la vuelta de la esquina y tu closet debe de estar preparado para ello. Ven a conocer los avances de primavera aquí en Sears México. O sea que ya saben, es tiempo de darle la vuelta a nuestros closets. La primavera ya está aquí. ¿Y viste la onda retro que traen? Padrísimo. Traen una onda bien padre retro. Y de hecho, la campaña la hicieron en Mazatlán y está impresionante. Ay, yo creo que lo van a... Sí, qué padre. Pero no sabes qué padre quedó. Y la ropa, me encanta que viene entre 60s y 70s. Viene una padrísimo tendencia durísima. Los 70s para mí es la mejor época. Sí, a mí también. Siempre digo eso. Y se tuvo todo. Wow. Y los hombres también tenían un chorro de twist. Y creo que vale mucho la pena. Fue como donde realmente yo creo que los 70s nació la libertad. Se dejaron ir. Se dejaron ir, sí. Y en todos los sentidos, en la moda también se dejaron ir. Adiós, y bueno, pues ustedes déjense ir, por favor, con su lana, patrocinadores, y deposítenos porque nos vamos a un corte. Cuídense la capa. Y en esta vida se vale equivocarse, justo de lo que estábamos platicando, aunque se estén muriendo de la risa. Pero bueno, la verdad es que tengo... ¿Sabes por qué estaba diciendo de que la gente tiene derecho a equivocarse? Porque a mí me parece que Katy Perry, en el look de los Golden Globes, se súper equivocó y se veía horrible. Pero veamos qué tal lo hizo aquí en la presentación de Stella McCartney, Katy Perry. Ay, es que Katy, yo siento que es como lo inverso a Miley Cyrus. O sea, Miley quiere destaparse y ser como la loca, y esta quiere ser como ahora una abuelita de los 40. Lo que le resta es la cara. No, y el Prada de los Golden Globes, o sea, se veía horripilante. Ay, el Prada de los Golden Globes. No, se veía horrible y el pelo horrible y todo horrible. El pelo horrible. Pero yo quiero decir algo del abrigo. A mí el look no me gusta. Pero los abrigos de Stella McCartney. Ah, me fascina. Peluche. Pero el abrigo me lo hubiera puesto con otra cosa, sí, y no obvio con ese Great Gatsby. Sí, o sea, pero que son piezas por separado, son muy bonitas. Sí. Pero sí, muchas veces decimos que los abrigos de peluche llegan a verse corrientes y así, pero Stella ahorita McCartney... Ahorita están en moda todo lo que sí da, y Fall Winter 16, todo es abrigo peluche para hombre y mujer, propuesta de Armani, de Versace, no, de, está increíble. Después de la que quieras, así viene. Así que está me acuerdo increíble cuando estaban ustedes asustados, ¿se acuerdan con el peluche de Fendi que traje y que ajá dijeron? Y, con... y de verdad, Fendi se adelantó. Ahorita claro, todo lo que viene Fall Winter 16, sí, es inspirado en ese peluche que nadie entendía que sí yo había traído. Dejen de estar siendo tan porque cerraditos y mejor aprendan que cuando traemos algo aquí es porque nos estamos adelantando, entonces adelántense. Pero lo pero que bueno yo no entiendo, así, no entiendo es turbante, vestido, el abrigo. Demasiadas tendencias. Sumo. Tiritas. Y a mí no me gusta. El zapato. Como muy Rihanna también. Es muy Rihanna. Como Gatsby rara. No, es una mezcla de tendencias. Pero a Rihanna se le hubiera visto bruto. No, sí, definitivamente no. No me gusta, no, no cuaja. No, 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 es como la ¿sabes? Yo soy muy fan de ella, la verdad, pero sí siento que se veía un poco como Victoria Rufo, parecía, ¿no? Como que Victoria Rufo. Me encantó imaginarme a Katy Perry así de I look like Victoria Rufo. Pero bueno, pues veamos qué dice el público acá y qué le quieren poner a Victoria Rufo. Perdón, a Katy Perry. Y el público bravo le pone un 5 a Katy Perry. Y ahora vámonos con la votación en casa. Que por favor nos digan qué le pondrían a Katy Perry. Y arróbenla y arróbenme. Vanessa. Un 5. Un 5. Ya hasta se me estaba olvidando, perdón. Sí. ¿Qué le pones? Un 7. Oh, a 7. No, yo un 4. No, yo le esa absolutamente nada. No me gustó nada. No, yo estoy de acuerdo. Me da yo pena. 5. 5. ¿Qué le rescato? Ay, a mí me choca. Becky, 0. 0. Sí, yo también 0. 0. Ay, 2, nada más porque tiene cara bonita. Exacto. 2 porque tiene cara bonita. Pero se le ve la cara. Ni la cara. Se ve horrible para esa pendeja. Reprobada. 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 Vámonos, por favor, con una mujer que sí tiene cultura, que sí tiene elegancia. Es Paulina Beites, que presenta Sanborns, el círculo de lectura Sanborns, a Leopoldo Mendivil. Y veamos. Thank you.
Amigos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculo Sanborns. Estamos felices con Polo Mendívil, gran amigo a quien yo admiro y quiero muchísimo. Y vamos a platicar hoy de secretos. Bienvenido, Polo. Siempre para mí es un honor enorme platicar contigo y participar en Círculo Sanborns. Cuéntame, ¿cuál fue el propósito de este libro, Polo, y cómo lo fuiste ejecutando a través de las páginas? Sí, bueno, Secreto R básicamente era inevitable después de haber hecho los primeros dos libros, porque cuando uno estudia quién financió y provocó la revolución en México, pues resulta que México no es la única. Por ejemplo, hay una frase importantísima de León Trotsky, que fue uno de los grandes iniciadores de la Revolución Rusa. Él en una entrevista dijo, si quieres saber cómo va a desenvolverse el resto de la revolución, debes preguntárselo al señor Rockefeller. O sea, esto solamente para que vean el diámetro de los intereses de John Rockefeller. No en balde, era el hombre más rico del mundo. Ahora, cualquiera diría, bueno, se fue hace 100 años, ya qué importa. No, cierto. Ahora vivimos en el mundo de Rockefeller. Y básicamente, uno de los hombres que participaron en esto, que era Alan Dulles, acabó siendo el primer gran director de la CIA. La CIA, que todos saben lo que ha hecho la CIA, de eso se trata Secreto R. La CIA es hoy. Son los que estuvieron detrás del asunto del 11 de septiembre. Polo, yo también creo que es un libro que invita a la acción, a hacer esta introspección, a revisar qué tanto nos interesa de verdad lo que estamos escuchando. Está hecho para que sea envolvente y muy apasionante y muy de suspenso. Yo les invito a todos nuestros amigos a que lean. Y la verdad es que sí, Sanborns, aparte es el paraíso de todo, es el paraíso de los libros. Sin duda. Y ahora los que no estudian, pero normalmente hacen mucho dinero cuando se van a la televisión, es antes y después de la quincena. Veamos. Sofía Vergara. Ay. Antes y después de la quincena. Ay, es guapérrimo. Ay, la amo. Antes de la quincena hay chichis caídas. No las tiene caídas, está viendo los pies. Yo conozco muchas peores. Qué bonitas se ven. Me encanta ahí. Y ahora nos vamos a perder el programa. Una cápsula de Shushu, donde va a Cinépolis y nos presenta Groovies. Cómo va a vestir a la gente en Groovies to the Movies. Mira los ojos nomás, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, mucho gusto, Luis. Cuéntame tu outfit para el día de hoy. Pues unos caquis que son medio skinny, los tenis que me gustan y pues nada, cualquier camisa. Yo le doy un 10, no, la verdad. Bueno, cuéntame qué compañía celular manejas. Tengo un Telcel. Sí. Tú muy bien, es todos con Telcel. Entonces, un saludito a todos por allá. Hola, Eddie, dame una buena calificación. Pues la verdad a mí me parece perfecto para super, ir al cine. Súper, sí. O sea, muy perfecto. Y desde no haberse fajado la camisa, porque la verdad es que en el claro, cine te... Ya, claro. Sí, te sí. Yo jamás llevo botones sí. Mi marido al cine. Estaría así, es un video. Sí. Sí. No tengo que criticar. Hay una teoría que se dice que la camisa cuando termina en curva, esa debe de meterse. Ay, pues qué bueno que se la sacó. La es la que debe de ir fuera. Yo me meto pero a las dos. Se ve bien. Y que se la saque más seguida las para que se la meta. Las camisas son... O sea... Yo la verdad yo no sabía eso, porque como está curvita aquí, según yo cuando están medio curvitas aquí, o sea, cuando son como lo que tú explicaste, pero no traen la curvita, sí van por dentro, pero cuando ya traen la curvita justo es para que se te vea esta parte y es una camisa más casual. Buen fit, ¿no? Sí, el pantalón de vestir con tenis ese me gustó. O sea, es lo que tienen que traer. A mí me gustó, la verdad. Cool, como el chanfle. Así que pues como nos gustó, vámonos un corte y cuídense de la cámara. ¡Ay, a mí me gusta la gasolina! Pues vamos con una chava súper simpática, muy activa en el Twitter, Regina Blandón. Veamos qué tal lo hizo en La Anarquista. Me gusta la idea de que ella entendió la tendencia camel en el abrigo, pero no como lo... No, ni el como, pelo, ni las botas, ni los jeans, ni el todo, o sea, mal. Con mucho sí, creo ya, que debe haber como un tipo más chic de ese como street style que tiene ella, hipioso, sí. Tiene que haber un look hippie chic. Sí, entonces, sí. Yo creo que era lunes y les dio...
todos, porque sí está todos mal, ¿eh? Como... sí está mal y nada de make-up menos y el pelo y ay, qué miedo. Pero sí, yo no estoy de acuerdo con lo que trae puesto, pero sí creo que es muy Regina. O sea, la verdad es que creo que muy Regina se pudo haber puesto la tendencia correcta. Sí. Digamos que hay peores. El color, ¿no? No está eso mal, sí, pero... sí, pero aquí no venimos a rescatar peores, venimos sí, a tener no, gente no, bien vestida. Así aparte que está una cola okay, hecha, así no, ya está que regañar. Lo siento. Pésimo. No, pero pues, sí, ahora sí hay mejores, no sé qué, ahora andas de flexible. Flexible. Dile, yo soy muy flexible. Ay, pero, sí, ¿qué opinan lo ustedes? Lo veo muy flexible. O sea, yo opino porque que puede ser su estilo, pero debió haber hecho un poco más de esfuerzo por lucir mejor en una alfombra. Sí, es como un look de estreñido que, ah, no, que no hace el intento ni de estreñido. Sí, 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 o sea, está florecita sin aroma, más nice. Y a ver a Pau. La verdad se me hizo muy fodonga, pero el abrigo lo quiero. Qué mal que si ya ella lo vio y que se ve que sí le gusta la moda porque siempre trae piezas, ajá, medio icónicas, ¿por qué no las pone bien? O sea, ¿por qué siempre ya se las pone raro? No eres una niña normal, como te decía, ya, amiga. Tiene cara de que no está tiene cara. Pero bueno, la verdad es que a la ver, quiero mucho reina, porque sí es tipaza, pero le falla. El público, díganos, por favor, ¿qué opina y qué calificación le da a Regina Blandón? El público vota un 7 y demos de un aplauso al público. Y ahora el público en casa, por favor, vote y dígale qué calificación dile le pone a Regi Blandón y arróbenos y díganos si la salvan o no la salvan. Yo le salvo también la gabardina. ¿Tú? Yo también, por eso le doy un 6. 6. 5. 6. 6. 6 por la gabardina. 6 por la gabardina. 7. 7. 7. 7. 6. 6. 5 por la gabardina. 5 por la gabardina. Me hubiera dado menos. 3. 3. 6. 6. Yo la verdad es que le doy 5. Ah, ¿le diste 3? Ay, es que perdón, tengo Alzheimer. Memoria a corto plazo, Alice, se me va. Alice. Me ignoraste. Y yo la verdad es que sí le doy un 5 por la gabardina. O sea, sus puntos son por la gabardina. No hay más que darle. Yes. Y bueno, ahora nos vamos a pie. A ver, pues bueno, déjame platicarles. Se acerca la época de San Valentín. Y bueno, obviamente en Sanborns puedes encontrar muchísimas opciones. Veamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy El Apio y se acerca San Valentín, un momento para regalar a todos nuestros seres queridos. Y qué mejor que Sanborns, una gran opción para elegir muchísimas cosas que hay. Así es que, pues los voy a llevar, acompáñenme para ver cositas padres y ustedes elijan a ver cuál les gusta. Vengan conmigo. Para esos detallistas románticos, un peluche siempre será la mejor opción. Un regalo que jamás olvidarán. Encontrarás de todo tipo, cualquier personaje y tamaño. Si eres de esas personas que les gustan los detalles más tradicionales, como una tarjeta, Sanborns te ofrece las mejores opciones para que demuestres a esa persona tan especial cuánto la quieres. Una fragancia siempre es un buen regalo donde te recordarán por siempre, día a día, con los exquisitos aromas que puedes encontrar aquí. Si quieres un regalo más fino para tu pareja, un reloj de marca, joyería o una bolsa hará que se enamore aún más de ti. No podemos dejar atrás los deliciosos chocolates en este día tan memorable. Consiente a tus amigos con un pastel y su infinidad de sabores. Es un gran momento para dejarse apapachar. Así que ya lo saben, este 14 de febrero tus regalos están aquí, solo en Sanborns. Pues espero que les haya gustado todas estas múltiples opciones que les pudimos ofrecer el día de hoy. De verdad, a mí me encantaron. Y pues bueno, Sanborns siempre va a tener algo para ustedes. Así es que vengan, los invito y aquí escojan su regalito. Vámonos, por favor, con alguien que normalmente nos hace sufrir. Y por eso yo digo que no es high definition, es high deformation. Siempre lo digo. Entonces, odio el HD y en este caso no veo cómo le vaya a salir mal ella. Pero bueno, Lupita Nyong'o. Es que ay, es preciosa. Sí. Mira, sin no saber una foto, era imposible que saliera mal. Sí, imposible. Ya quisiéramos tener, la verdad, sí, la piel de la gente de color. Estoy de acuerdo. Cuerpo, piel. Tiene que parar. La
genética es no, guay. Se ve divina. Por eso dije desde antes, imposible que esta mujer le vayan a sacar el HDF. Es qué de grosero. Chiapas, ¿no? Sabrá Dios, pero... Bueno, no, es como, es más americana. Como que no aceptó del todo, ¿eh? Que pero es su certificado. Su mamá o algo así, ¿no? Sí. Bueno, lo que ustedes sigan platicando, yo voy a sacar de mi hermosa bolsa unos regalitos que les trajeron y perdón que sea así. No, a ustedes nada. No, a ustedes nada, ya saben que ustedes nada. Pero la verdad es que Sambols, en honor a ti, en honor a ti, a final de cuentas, agarró y por tu cápsula de Día de San Valentín, decidió mandar 3 monederos de $1,000 para gastarse en perfumería y aparte, 10 monederos de $300 para gastarse en juguetería. Wow. Ahora en San Valentín, los para que compren los peluches. Y bueno, pues ahora nos vamos con la pregunta. Para los 3 monederos que voy a dar de perfumería de $1,000, me encantaría que Raquel Besudo invente la pregunta. Oh, my God. ¿En qué año me casé? Ay, qué difícil. ¿En qué año se casó la señora Raquel Besudo? No había actas. Arroben a la señora Raquel y arrobenme a mí y arroben a Solo Sambors, porque si no arroban a Solo Sambors no se llevan tampoco el monedero. Es a los 3, solo Sambors, así es. Y bueno, la siguiente pregunta para los 10 monederos de juguetería, me encantaría que le hiciera Vanessa Claudio. Puedes preguntar lo que se te dé la gana. Malice. Lo que quieras. ¿Cuál fue el primer programa que salió aquí en la televisión mexicana? El primer programa en el que salió Vanessa Claudio, en la televisión mexicana, y arroben a Vanessa, arrobenme a mí y arroben a Solo Sambors y díganos, por favor, para ganarse uno de los 10 monederos. Y ahora sí me toca la parte más triste, donde yo les digo que ya nos vamos, pero no sin antes que cada uno diga sus redes sociales y les puedan escribir tu red social. En Twitter estoy como @VZCR, que son mis iniciales, y en Instagram como Vanessa Claudio. Raquel. @RBSDI. En Twitter. @PioQuijano. En Twitter. Y en Twitter, Instagram también. Yo también, en los dos, @DanielaMagón. @AldoRendón. @MarianaBrown. En Instagram, @FlorDeSaracho. En Twitter, Flor-D-Saracho. Okay. Selena. En Instagram, como @SelinaDelVillar1. Y en Twitter, @SelinaDelVillar. En Twitter, @André_Guerrero. Y en Instagram, @André_Guerrero. En Instagram, como Paulina Ricardi. No olviden escribir en el hashtag más famoso de México, donde ya ponen denuncias hasta de todo tipo, hasta de las fotomultas, ya me da una risa. Hashtag cuídate la cámara. Y también no dejen de ver nuestros programas, primero por Canal Sony, todos los lunes, estreno a las 11 de la noche y después pasa todos los días de la semana. Y el estreno en E-Entertainment es los jueves a las 10 de la noche y también pasa toda la semana. Y también no dejen de vernos por YouTube, porque también el YouTube es súper socorrido. Así es. En www.estilodf.tv, que es el canal. Y ahora sí, no olviden de mandarme sus comentarios, sus mentadas y todo lo que ustedes deseen a mi Twitter, @EdisMall. Y ahora sí les digo, y recuerden, ¡cuídate la